Buenas noches a todos, bienvenidos a esta crónica de Vampiro la Mascarada, quinta edición, que jugamos aquí en la taberna de rol cada viernes por medio. Hoy tenemos una sesión muy interesante para ustedes, para prestarles, así que muchas gracias por prestarnos atención, por seguir esta locura que hacemos. Como siempre, antes de cualquiera de nuestras sesiones, le agradecemos a todas las personas que hacen posible este stream y esta locura, básicamente, que son, bueno, Max, que hace la música de la preintro, de la intro, de Ya Volvemos, el outro también. Luciana, que hace las animaciones también de la preintro, de la intro, de Ya Volvemos, todos los overlays, los emojis para el chat, los hacen Crosmic y Akira. Y finalmente, a León, que es nuestro productor, director, coordinador de todos los puestos que terminen en OR, que se les ocurran, él los cubre. Y está aquí en nuestros oídos y a veces también lo pueden ver en la cámara. Entre otras cosas, comentarles que estuvimos el miércoles con, bueno, Lions y Lu estuvieron jugando en One Shot de Darkest Dungeon con Pifia Uy y gente linda. Muchas gracias por la invitación. Después, bueno, yo también estoy invitado con la gente de World of Dark en Latinoamérica, muy amable por tenerme ahí. Estuvimos hablando sobre el mundo de tinieblas y específicamente sobre los animales. Así que, bueno, estuvimos contando un poquito sobre eso y sobre los animales que aparecen incluso en esta crónica también. Seguimos publicando en nuestras redes los memes ganadores del concurso seleccionados por Lu, que era, bueno, hay un material que se sigue superando. Y bueno, y por último, si no lo vieron en nuestras redes sociales, estamos participando en el Vamptober de World of Darkness y el D&D Tober de Escuelita. Bueno, intentamos dejarle todos los días cositas, semillas, curiosidades, dibujos, fotos, nada, cositas que vayamos, que se nos vayan ocurriendo en la temática de nuestras dos crónicas, básicamente. Sin más preámbulo, saludarlos a todos, agradecerles por estar aquí. Bienvenidos. Y vamos a contar un poquito de nuestra historia de vampiros. Nuestra coterie tuvo una especie de misión, podemos decir, asignación, como varias que suelen tener siendo parte de la estructura de la camarilla de la ciudad. La misión en cuestión fue un poco más directa, podemos decir, que las que suelen tener, porque implicó desalojar o hacer bajar de su pedestal a cierto individuo que habitaba el cementerio de la ciudad. Intentaron vía diplomáticas solucionar el problema, pero las cosas terminaron en una debacle. En su primer combate prácticamente iniciado por ellos, podemos decir, los reparadores pudieron terminar con la existencia de este vástago que se hacía llamar el cuidador. Un tipo con muy, muy mala cara y bastante similar actitud, que los perseguía de alguna manera desde un primer encuentro en las noches, en las primeras noches como reparadores de reputaciones. Era muy importante que se cumpla esta misión, ya que no podían ir a hablar con sus superiores con las manos vacías, después de ser asignados a varias cuestiones. La noche terminó con los reparadores lamiendo sus heridas. Un Ordonias muy orgulloso. Y un reporte entregado en tiempo y forma. Para la noche siguiente,
los reparadores se vuelven a encontrar en esta oficina que les hace de cuartel general. Un edificio, como ya hemos descrito otras veces, feo, de concreto, iluminado con luces blancas. Y en la puerta del mismo, varias personas. Cuando tanto Luca como Henrietta llegan, ven unas 4 o 5 personas como discutiendo acaloradamente. No parecen reconocerlas, pero al acercarse un poco más, ven que una de ellas parece un guardia de seguridad, como si fuera una empresa privada. El guardia está como tratando de que esta gente se calme y se disperse. ¿Se escucha algo de lo que están hablando? Estás un poco lejos todavía, estás llegando recién, pero podés, obviamente, para escuchar antes. Ajá. ¿Puedo? Y claro. Okay. Vamos a hacer una astucia. Ok, astucia. Astucia más Auspex. Astucia más Auspex. Auspex es... 3, si no me equivoco. Sí, y astucia... Está acá arriba. Ok. Es la segunda de los mentales. Sí. Esto es... Ok, cool. Una buena cantidad de éxitos. 6 para ser más exacto. Tenés un crítico. Cool. La gente parece estar bastante indignada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sabemos que suele venir acá. Yo lo seguí un par de veces. Yo lo seguí. No, no, disculpen. No lo puedo dejar pasar. Yo estoy trabajando, señorita, disculpe. Los tipos parece que quieren entrar a toda costa. Y escuchás un nombre. Sebastián. What? Ok. Estoy al lado de Henry. Sí, se encontraron ahí en la esquina. Henry. Sí. Esa gente está buscándolo a Seba. ¿Cómo sabes? Porque los puedo escuchar desde acá. Después me dicen que yo soy la chismosa. Son cuestiones que me exceden. Pero no entiendo por qué, pero dijeron como que saben que suele venir por acá. Bueno, no parecen fans. No de los buenos, al menos. ¿Qué parecen? ¿Cómo están vestidos, Lordi? Están vestidos de forma muy regular. Uno parece vestido como un empleado de alguna casa de comida rápida. Otro parece un señor con un saco medio deportivo y pantalón de vestir. Hay una chica más joven que está vestida con un pullover ancho, pero de esos de hilo. Okay. Gente vestida completamente distinta. Parecen diferentes... Sí, está de estatus sociales, diferentes cosas. Quizás sean... personas de... bueno, de antes. Ah. Ay, si es así, eso es un problema enorme. Y no. ¿Qué personas, perdón? Personas de antes, del antes. Ah. No sé, y no lo veo tampoco por acá, como para que pueda responderlo. No parecen ponerse ni violentos ni nada, pero están como... insistentes. Están muy se ponen de una forma muy similar a como se ponen tus fans, Henrietta, a veces cuando cuando no les da lo que quieren. ¿Despachamos? ¿Dejamos que seguridad se encargue?
Yo no me metería, a no ser que a vos se te ocurra algo. Sí, mientras que no vengan a prender de fuego algo, no hacemos los que no sabemos nada, que no lo conocemos, que acá no está y... Mientras decís eso, ves que uno de los de atrás es un joven que tiene una especie de morral. Tiene un encendedor en una mano. Y mete la mano dentro del morral, la otra. Y empieza a revolver el morral. Okay. ¿Va a hacer algo? Creo que ese sí le quiere prender fuego a algo. ¿De qué estás hablando? ¿Quién? ¿Qué? El pibe del bolsito. Capaz que está sacando un cigarrillo. Dicho y hecho, saca un cigarrillo y se lo prende. Henry, y después vos decís que los demás estamos paranoicos. Es una turba semi-miracunda. Nunca puede ser mi previa. Parece que tenés experiencia con turbas semi-miracundas. Semi-miracundas. Bueno, pasamos. Y los ignoramos. Sí, se nos preguntan, nosotros no lo conocemos, acá no trabaja. Bien, vamos. Y se van a acercar. Sí. Bueno, a medida que se van acercando, escuchan un poco la conversación cada vez más fuerte. Se está como empezando a repetir, a poner monótona la conversación. Como que le vuelven a preguntar lo mismo. ¿Dónde está Sebastián? Nosotros sabemos que está acá. Decinos dónde está. ¿Él trabaja acá o trabaja en el teatro? Pregunta uno. Oh. El guardia dice, no sé, disculpen, yo acá no puedo, no tengo idea. Sería astucia más perspicacia. Obviamente reemplazando por su edad. Astucia. Ok. Tengo 3 de hambre, todavía no comí en todo lo que va el... No, pasó la noche, pasó, empiezan con 1 de hambre hoy. Ah, cool. Bueno, ahí tiré. Viste que no siempre quito, también doy. No hay, porque algo vas a hacer después. Marquis me dio una ola. Sí, lo sé. La inspiración dantesca. Muchas gracias, Marquis. La otra vez me quería dar, me dijo, no te quería dar y no te pude dar. Pero bueno, ya me habían dado, por eso. No he logrado que me acepten que poder acumular. Pero bueno, ya veremos. No. Bien. 2 éxitos, 3 éxitos. Ambos lo notan. La gente parece ignorarlos. O sea, como si no los viera. O sea, al principio como que le pasan por el lado, como le hacen un gesto al guardia. El guardia, sí, lo saluda normalmente. Lo saluda, buenas. Y sigue atendiendo a la gente y la gente parece ignorarlos. Lo notorio es, lo nota particularmente Henrietta cuando está pasando, que bueno, que tiene una vestimenta bastante llamativa, que está acostumbrada, que generalmente cuando hay gente, o sea, hay normies, digamos, te miran. Pero acá estos normies parece que te ven a través tuyo. Me siento ligeramente. De hecho, te quedas adelante así un momento y. ¿Qué onda? Dame bola. Claro. Estoy ligeramente ofendida. Entendible. Los tipos están. No están. O sea, están intranquilos. No están ni por generar un disturbio ni nada, pero. Están intranquilos. ¿Van a entrar a la inmobiliaria? ¿Van a investigar más a esta gente? No, Lucas. ¿Se van a ir de la ciudad? ¿Escapando de todos los problemas? Lucas se quiere alejar lo más posible de los disturbios y se va a meter en la inmobiliaria. Bien. Sí, yo también. Mirando para atrás como esta gente, claramente no sabe lo que se pongo. Muy ofendida. ¡Ofendidísima!
Al entrar en la inmobiliaria, la notan similar a como estaba la noche anterior. Poca gente, bueno, es el horario nocturno por otro lado. Si bien no es tan tarde, serán alrededor de las 8 de la noche. El guardia parece muy ocupado con esta gente, así que le hace un gesto cuando entran. Y llegan a, bueno, la mesa de entrada, donde está este trabajador de la inmobiliaria, que es muy, muy amigo, muy cercano de Henry. Si se sigue avanzando, se llega al ala más grande de la oficina. Sí, Luca también. No, no saludo. Este muchacho sí lo saluda. ¿Qué tal? Me dijo Ordóñez que le fue muy bien. Sí. Sí. Yo no tenía dudas. Gracias. Estuvo. Porque son como los Avengers. Sí. Somos. Tendrían que tener uno con más plata. Para esos tordones. No. No lo estás. No, bueno, pero uno que haga una armadura o algo ahí. ¿Cuánto más estuvo diciendo Ordóñez? Ah, no, poco. Yo porque le pregunto. Ah, vos le preguntás. Sí, yo o sea, me enteré que se fue con ustedes manejando. ¿Manejó él? ¿Manejó Ordóñez? Sí. Él estaba muy conforme, muy conforme. Ajá. Dijo que tenía algo por lo menos que presentar. Uh-huh. Los está esperando igual, ¿eh? Sí. Bueno, gracias. Cuando entran en la oficina de gerente de la inmobiliaria, encuentran al conocido Ghoul tipeando en una computadora. Ah, ¿cómo les va? ¿Se siente mejor? ¿Se pudieron recuperar un poco? Sí. Sí, sí. Ahora que recordamos, ustedes tienen daño que regenerar. Eso sí podemos hacer. Ay, mira cómo. Ay, yo qué doy tanto. Sí. Sí, sí. Ay, Lordi. Era enardecer, ¿no? Uh-huh. Era un dado. La anotación. Si no me equivoco, Henry, tenías 2 daños, ¿puede ser? Sí. Y vos, Luca, creo que también era 2 o 3. No me acuerdo. A ver si lo tengo. Pues claro, yo estaba en otra locación, así que tuve que anotar todo en cualquier lado. Pero bueno, por lo pronto, Henry, hacé 2 dados, tirate 2 dados de hambre para las 2 heridas. ¿Los tiro los 2 juntos o por separado? Sí, es lo mismo. O sea, el daño se va a recuperar igual, pero lo que pasa es que si aumenta más tu hambre, ¿o no? Bueno. ¿Cuánto decías que estaba en hambre 3? Decías. Ah, shit. Pero sin daño. Sí. ¿Y yo era 2, Lordi? No me acuerdo. Si no me equivoco, sí. Pero la tira 2 y lo corregimos después cuando cotejemos las anotaciones. No es tan problemático. La reconciencia, por favor. Nunca voy a tirar bien en nada. Tiraron 4 dados de hambre. Eso vamos a contarle al chat que no lo ve a eso. Tiraron 4 dados rojos y sacaron 0 éxitos. O sea que están los 2 en hambre 3. ¿No? Mm. Me parece bien, porque quizás me estaba poniendo muy generoso con eso de que empiecen con uno de hambre. Me parece que los dados corrigen mis errores. Me parece bien. Qué bueno que sea. Bueno, este Ordóñez se ve muy suculento de repente.
Ordóñez está bañado, cambiado, huele a colonia, está muy bien afeitado. Y tiene como una especie de prendedor. Que es una pequeña estrella plateada. De 5 puntas. ¿Eso lo tuvo siempre o...? No. ¿Cómo están? Pasen. Fue excelente. Lo de ayer, la verdad que fue excelente. Sí. Es una forma de decirlo. No, bueno, pero... recuperamos a un territorio conflictivo y la verdad que es lo mejor que nos puede pasar. Sí, seguimos acá. Sí, eso es un buen punto. ¿Qué le hicieron? Quería saber. No. Pero el pibe de acá de mesa de entrada tiene unas ganas de saber. Sí, pregunta mucho, ¿nos tendremos que preocupar? No sé qué decirte. O sea, son recipientes de ustedes estos muchachos. Porque dijo el trabajo también que hacen, la verdad que no lo hacen tan bien tampoco. Tampoco necesitamos que hagan tanto. Sí, también igual dijo que habías contado cosas. ¿Cómo cosas? ¿Qué cosas? ¿Tú eres de medio lengua celta, Ordóñez querida de mi corazón? No, me extraña que me digan eso. Yo cuento lo que... O sea, acá comento, no fue bien. Ajá. Y bueno, no es muy común que yo me vaya a alguna asignación con ustedes, digamos. Claro, imagino, fue toda una aventura para vos. Sí, que quiero que no se repita nunca más. Uh-huh. Bien. O sea, uno es lo que es porque no se quiere morir, digamos. O sea, vos me estás llevando ahí, es como que... Pero bueno, no importa. Las armas funcionaron bien. Sí. En algún momento tendríamos que ir a hacer un reconocimiento a ese lugar porque hay que volver a ocuparlo. Sí. Alguien va a tener que ocuparlo. Y no va a tener que ser muy tarde porque se ocupa rápido. ¿A ustedes les interesa ocupar el dominio? Siempre podríamos tener un plan B. Y Luca mira a Henry como... Es como... Sería más bien un plan D para mí. D. D. Sí, no me está muy... Y, por ejemplo, si usted, hipotéticamente, crearan un chiquillo. Ajá, volvemos con esas. Y lo pusieran a cargo de ese territorio. Es una práctica muy común en la camarilla, ¿eh? De hecho, bueno. Dije sí, no es mala idea. Lástima que no conozco a nadie digno de convertir en chiquillo. Y no es fácil. No es fácil. Además, no. El papeleo que hay que hacer para convertir un chiquillo, ¿nos crees dignos de ese papeleo? No, los niveles de burocracia infinitos. Sí, pero bueno, al final del día, ustedes son progenie de la primogenitura. Igual veo que te va bastante bien sin nada de eso y señalo el... No, yo no, o sea, sí, a veces me pasa, me da ganas, pero después de lo del otro día, no, creo que se me fueron las ganas de... Sí, prefiero quedarme así, poder comerme una hamburguesa, estoy bien. Sí, no te recomiendo, Ordóñez, vos quédate como estás... Pudiendo salir del día. Bueno, ahora lo que nos compete. La gente que está acá afuera, ¿sabe qué son? ¿Quiénes son? No. Porque aparecieron en el teatro del refugio de Sebastián también. Ah. ¿Dónde está Sebastián ahí hablando de todo esto? Sí, pero... Él avisó que estaba siguiendo la pista de Susire. Ah, ok. Su pedido por excusarse de sus otras actividades fue aprobado por Ana misma. Bueno. Pero parece esta gente que, no sé, según Ana son ghouls, pero yo no los vi
nunca, no. No, no, que yo. Tantos públicos. No, no estoy seguro qué son, pero al parecer saben los lugares que él frecuenta. ¿Saben si Sebastián tiene bulls? Luca, no. Mira, Henry. Yo sepa, no, pero... No tengo idea. Qué raro. Bueno, no parecen igual con muchas malas intenciones. Tengo la seguridad. No debería ser tan grave. No. Esas son famosas últimas palabras, ¿verdad? Quiero que lo sepas. Sí. ¿Sabes qué? Sí. Y estoy un poco preocupado al respecto. Pero no importa, tengo que hacer mi trabajo igual. ¿Ustedes necesitan llenar el tanque? No hay tanto para elegir hoy, pero si lo necesitan. Porque ya tengo lo que tienen que hacer esta noche. Qué bien. Sí, estamos en periodo de limpieza de cabos sueltos. Nuestra especialidad. Y no me gusta decirles esto, pero siendo tan temprano y prefiero sacármelo de adentro y que pasemos a lo siguiente. Tienen que meterse de vuelta en el territorio anarquista. ¿Qué? ¿El del funebrero? Ese. Sin Sebastián, que era al parecer el único que le había caído bien a este tipo. Sí, pero ustedes ya pagaron en teoría, como Coterie. Pagaron el impuesto que pedía este muchacho. Pagamos por lo que consumimos, ¿no? Por estar ahí de nuevo. Tenemos que recuperar la granja esa. La granja. Bueno, pero nos ha sacado del agua. Y tenemos que averiguar quién fue el que dejó todo eso ahí. A todo esto, el video es increíble. Increíble es el video. Increíble. Sabía que te iba a gustar. No, no me gusta, me horroriza, pero es como ver un accidente, ¿no? Sí, sí, no podés no mirarlo. Tener que volver ahí. Sí, me imagino. No. Bueno, nos falta alguien que maneje, así que Ordóñez, me imagino que va a venir con nosotros, ¿no? ¿Me llevar yo? No, hasta allá no puedo y yo tengo que... Alguien se tiene que quedar acá, en la radio. Claro. Me gusta lo rápido que te lavas las manos y lo rápido que pedís cosas también, Ordóñez, ¿eh? Estás aprendiendo. No les pido nada. Yo fue un halago, te dije. Estás yo creo que bien. soy el único aliado que tiene usted acá real. Ya te escuché un montón de veces decirlo. Y eso no lo dicen tanto los aliados. ¿Alguna vez le fallé? ¿Alguna vez no estuve a la altura? No me contesten. Ok. Si quieren llenar el tanque, recorran la oficina. Por favor, no me inutilicen tanta gente porque esto todavía es una inmobiliaria. Por más que no parezca, todavía tiene que funcionar. Ahí está, ahora. ¿Cuántas personas llaman por un alquiler a las 11 de la noche, Daniel? No, ahora no, pero o sea, si estos pibes me los dejan acá todo anémico, mañana no trabaja nadie. Contame, ¿algún inútil en particular del que te quieras deshacer para mañana? Por favor, el guardia de seguridad no, que viene siendo clave. Al guardia de seguridad no me voy a acercar, no te preocupes. Viene siendo clave ese muchacho. ¿Vos tenés a esta gente trabajando las 24 horas del día? No, tengo un pool de gente y van rotando. Hacen horarios rotativos. Así le dicen ahora. Así le dicen ahora. Acá el único que trabaja las 24 del día soy yo. El pobre Ordóñez. Bueno, y Raquel cuando están varios de vacaciones también la... Uh-huh. La ponemos a trabajar. Viste, Lucas, después nosotros somos los pasajes. Lucas se ríe. No, bueno, qué sé yo, el mercado se regula solo, Henry. Uh-huh. O eso dice el príncipe, qué sé yo. A mí realmente no me importa si se regula solo, si lo regula otro. No me importa. A mí me importa que venga el príncipe y esté ok con mi trabajo. Y está, o sea, ok además, con no somos, tu trabajo. No somos tan distintos al final.
¿Y a qué se debe? Y Lucas señala el cosito que tiene puesto ahí. Ah, esto me lo regalaron recientemente. Ajá, ¿quién? Estoy muy contento. Me lo regaló un emisario del príncipe. Ah, ¿cuál fue el motivo? No lo sé realmente. No lo sabes si lo estás usando. El mayordomo del príncipe dice que es para rastrearme, alguna. Para mí es que realmente me condecoraron por algo. O sea, me valoran por eso. Lordi, ¿me suena de algo? ¿Alguna vez escuché algo así de un coso que puede ser? ¿No? No, pero no, okay. O sea, sí que le den treats y regalos a los ghouls y cosas a los ghouls, es normal, sí. Digamos. Pero. Literal, una estrellita. Pero, si querés utilizar tu percepción extrasensorial para ver si hay algo diferente en el pin, puede ser tranquilamente. Dale, sí, porque como es un regalo del príncipe. ¿Qué quieres hacer? Quiero ver si efectivamente tiene, claro, algún tipo de rastreador, o si es una... me da una sensación de un aura que... Si tiene algún tipo de magia vampírica, digamos, de energía, de la sangre, básicamente. Tal cual, sí. Sentían, sí. Verlo invisible sería... astucia más aspects, de vuelta. Perdón, no, acá estás viendo algo muy puntual. Sería resolución más ahora. Resoluciones. Ok. Ok. Eso tiene Blood Sorcery, tiene hechicería de sangre a full. Ok. Si pudiera, se caería, se derramaría. Okay. Tiene un montón de magia de sangre. Luca lo mira con inquietud el pin ese. Hace una tirada de inteligencia, Luca. Oh, shit. Inteligencia. Solo inteligencia, ok. Solo inteligencia. This is a problem. No. Un espacio. Ah. ¿Te suena algo que puede. Puede ser varias cosas? Puede ser un rastreador. Puede ser un. Una marca, puede ser algo para que le permita comunicarse, algo que le dé, qué sé yo, que le dé alguna indicación en algún momento. Pero bueno, de ahí tiene tanta energía que de ahí a que le controle la mente, digamos. Ya no has visto cada cosa que haga Ana con esas cosas que no. Ok. Puede ser cualquier cosa. Ok. Desde un rastreador hasta. Bueno. Pero Orden está muy conforme con su estrella. Te la ve mirando y... Sí, Luca no hace cara de como de agrado, como sino que tiene una cara de preocupación. Y la mira a Henry como... Después te cuento. Bueno. ¿Hay más indicaciones para la misión? Básicamente van a tener que... van a contar con un... ¿Cómo decirlo? Consultor externo. ¿Nos va a acompañar? Sí, un especialista en el tema. ¿En qué tema? Queríamos que sea Gonzalo el que está ahí en el río, pero no quiere abandonar su territorio. Así que tuvimos que. Fue difícil, porque tuvimos que conseguir a alguien que sea especialista en el tema, pero que pueda recorrer el territorio de los anarquistas sin ser parte de su corte. Era difícil, ¿eh? Era difícil, pero creo que lo logré. Está bien. Ok. ¿Y dónde lo encontramos? Los va a estar esperando en la estación de servicio en la salida. Ah. Bueno. Ok. No me trató tan bien, pero cuando le invité a tomar algo se sintió un poco mejor. Ajá. Pero bueno, dicen que es muy bueno lo que hace. Bueno.
No tenemos otra opción, así que... No. Estamos relacionados. ¿Se van a llevar el Volkswagen? Le hicieron chapería, le arreglaron la puerta. Ah, perfecto. Eso fue rápido. Sí, supongo que sí, ¿no, gente? Y tenemos todo el día por ahí, ¿viste? Sí, es lo único que tienen. Bueno, sí, nos vamos a llevar eso. No. ¿Necesitan algo más? Bueno, eso. Sí. Alimentense, por favor, no vayan así regalados. Sí, sí. Y avisen si los puedo ayudar con algo más. Está bien. ¿Las armas sirvieron? Sí, 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 eso no hubo problema. Bueno. Bueno, nos hablamos después entonces, Ordóñez. Yo voy a estar aquí, probablemente. Bien. Avísanos si la gente se va o lo que sepas después de esto. Sí, si no se van. O sea, estuve pensando en eso, porque si los disperso puede ser medio peor, ¿no? Entonces, última, que se queden ahí. Si no están gritando, no están haciendo nada. No sé qué dice la que controla masas. Es que... Sí, bueno, pero... No de tantas a la vez. Si no están molestando... ¿Qué más? Tal vez podría llamar a la policía. Sí, si empiezan a hacer disturbios lo voy a manejar por medios normales, digamos. Me parece claro. Algo que no llame tanto la atención. Pues, supuestamente esto es un negocio y están interrumpiendo el... tráfico al negocio inmobiliario. Y sí. Sí. Bien. Yo me manejo. Cualquier cosa les aviso si hay algún problema. Dale. Si no, apagar la luz y hacer como que se fueron todos. Capaz que se van solos. Lo vamos a intentar, de ser necesario. El viejo truco. Yo no hice volver a tipear. Cada tanto limpia su estrellita. Sí, limpia. Luca va a salir y la va a esperar a Henry en el pasillo. Y en cuanto Henry salga, le va a contar todo esto terrible que cree que puede ser la estrellita. Así que no sé tampoco qué tan seguro es hablar en frente de Ordóñez ahora. No lo sé. No dijo nada de protector, ¿no? Luca mira al costado y se asegura de que la puerta está cerrada. No sugeriría la idea de que la gente que está afuera es gente del pasado. O sea, eso no lo haría. Ana no es idiota. Ana dijo lo de los Bulls, pero no sé, no le va a costar sumar 2 más 2. El tema es que el único que lo va a poder confirmar es Eva y no está. ¿Qué? Podríamos intentar hablar con una de esas personas. Yo no sirvo para esas cosas, ¿vos querés intentar? No soy tanto de entrevistar. Me especializo más en borrar recuerdos que extraer. Lo vi en acción, sí. Entonces quizás un poder terrorífico. Sí, sí, sí. Luca también piensa eso. Entonces quizás podamos omitir intentar entablar alguna especie de charla con estas personas y bueno. Después lo mantendremos al tanto, Sebastián. Bien. Sí. Tal vez Sebastián se está escondiendo de ellos incluso. No sé, no, parecía muy preocupado realmente y es preocupante lo de Susire, así que debe haber seguido. Pero tal vez está relacionado la desaparición de Susire con esta gente. ¿Cómo? No tengo idea. Ah, pensé que había algo más ahí, Henry. No sé absolutamente. Sebastián es una
persona muy reservada. No es de abrirse y contar mucho sobre los problemas que tienen. Creo que todos somos un poco así. Vos tampoco nunca has contado muchas cosas, Henry. Más allá de tu fanatismo por los superhéroes y eso. No te creo. Nada. Y no hace falta que use ningún tipo de cosa rara para creerte. Bueno. Entonces, ¿quién no tiene un esqueleto dentro del armario? Yo no tengo. No, vos tenés un poltergeist. Sí, pero no sé nada. Estoy tranquilo. Es por una especie de compañía mutua. Pero mis esqueletos no vienen a gritarme después desde el pasado en la cara y escupirme cosas, por suerte. Si vos tenés uno que pueda hacer eso, Henry, sería bueno saberlo. Y Luca la mira con una intensidad de quiero saber, Henry, quiero saber. Que esta está un poco incómoda porque él tiene esa sensación. Voy a pensar. A no ser que sea algún fan que me odie, hace un tiempo alguien me quiso chantajear. Esa era la palabra, sí. Me salía estafar, pero eso no. Quisieron chantajearme, fallaron miserablemente. Solamente querían usar una foto mía con una chica. Es como, oh, por favor, llegaste 30 años muy tarde como para que eso sea escandaloso. Pero con esta chica estabas al límite. Sí, pero no se notaba en la foto. Parecía que simplemente le estaba besando en el cuello. Ok. Bueno, ves, eso es bueno saberlo. ¿Y crees que te están siguiendo o algo así? No. Bueno. No volvieron a hacer nada parecido a eso. Aparte tengo mi comunidad que me defiende. Ah, cierto que vos tenés esta cosa de... ¿Cómo se llama? ¿Fans? Sí, no. Fandom. No, fans. Creo que era otra palabra que te había escuchado. Está como en un foro, puede ser un foro, algo así. Sí. Sí, cierto. Hay un grupo de moderadores ahí. No sé si era la palabra que buscabas. Un grupo de... No sabía tanto. Esto bueno, ves, me estoy abriendo para que vos que después decís que no te cuenta nada. Gracias, Henry. De nada. Bueno, vamos a buscar a primero comer algo y después buscar a este especialista que nos encontró Ordóñez. Vamos a ver. Bueno. Ambos dos tienen que recuperar 2 puntos de ansia. Ah, sí, shit. Es un tema. Porque sacarle 2 de ansia a un mortal no lo mata, pero lo deja bastante... bastante fuera de combate. Sí. Así que van a tener que elegir muy bien la presa. Sí. Habiendo rebaño disponible, simplemente me tienen que decir cómo más o menos lo hacen. Y particularmente qué tipo de resonancia buscan. La resonancia melancólica y la resonancia flemática son las 2 que más priman en este lugar. Es una oficina, sin ir más lejos. La colérica y la sanguínea no están tan presentes. Que tienen que ver con la pasión y con la... Exacto. A los gritos a la mañana... Sí, ahí aparece la colérica. Muy bien, tal cual. Pero bueno, entre flemática y melancólica es la elección que tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, para que tengan una idea, la melancólica está más relacionada a cuestiones como el Auspex. Y la flemática está relacionada con cosas como dominación. Tiene que ver con sabores, en principio. No tienen tanto tiempo como para hacer de eso una disgracia. No, claro. Luca va a ir por la melancólica porque aparte de que... Es su fav. Es lo que hay, sí. Es lo que le gusta, con lo que se siente cómodo. Así que va a ir por eso. Va a buscar a alguien que... Perdón, Luca. No, que yo voy por la otra, es la otra. Va a buscar a alguien que vea que claramente está cansado y que va a ser muy fácil. 8:30 de la noche en una oficina.
Y sí, ya con todo el quilombo afuera, todo eso, no va a ser muy difícil. Le va a pedir ayuda para que le busque cosas en el archivo, que es un archivo horrible, viejo, que tiene un montón de moho y cosas así, así que... Para que lo meta un poco más en el ambiente y ahí se va a alimentar. Bien. ¿Henry? Y yo voy a ir con mi amigas. Claro, cierto. Que te adoro. Sí. Más vale que le den unos vouchers de desayuno a este muchacho porque si no está... Café con leche. Bien. Ya alimentados, bajen el ansia a uno. Yo tengo una desgracia que me regaló Nota para disculpar sus pecados. Está bien, activada entonces. Vamos a activarla ahora mismo que te estás alimentando. Sí. Justo este muchacho estaba en una, en una resonancia flemática muy intensa. Así que vamos a ver qué te ha dado. Lo vamos a ir. Yo lo voy a ir buscando. Mientras tanto, ¿quién va a conducir? Si van a hacer algo más antes de irse. Ya saben dónde queda. A ver, déjame ver mis notitas que tengo acá. No. Luca la va a mirar a Henry como con una sonrisita de. Estoy esperando. Tenés que aprender a manejar, ¿eh? Sé, pero no soy muy bueno en eso. Así que Henry se va a remangar el vestido para poder pisar bien los pedales. Sí, porque me tengo que poner la pollera sobre el hombro. El problema más que la falda es el miriñaque. Yo me imagino que le estás contando eso a Luca y Luca, ¿y qué es eso? Esto no es propio de una dama, pero Henry se levanta la falda del vestido negro y vas a ver que abajo hay otra pollera, que es una pollera de una tela dura y armada, y eso hace que el vestido tenga esta formita. Eso se ve súper incómodo, Henry. ¿Lo usas todos los días? Sí. ¿Y me recordás por qué? Ah, cierto, él. No hace falta, no me lo recuerdes. El... Yo creo que es demasiado tarde, hay que recordarlo. Muy orgullosa de la descendencia que tengo. No cualquiera desciende de una escritora tan importante como el inmigrante. Ya sabías eso, Luca. Lo sabías. Y Luca asiente, pero en su cara claramente se ve que no se acordaba ni a palos de eso. Él estaba pensando en los Avengers y que había muerto no sé quién. Y que recordaba que vos estabas re triste por eso. La disgracia... Bebés de este muchacho que tantas veces has bebido, ya le conoces el ánimo. Este muchacho tiene una cosa así media soñadora, es fan de los superhéroes, específicamente de Marvel, y comparten eso. Así que te da como una especie de calma beber de él. Se ve que le estaba viendo de vuelta una de sus películas favoritas, que es Ant-Man, y... algo le dio como calma. Está chill. Y sentís esa calma. La calma que sentís cada vez que ves de vuelta a Ant-Man. Tenés más 2 dados por el resto de la noche para resistir el frenesí. ¡Oh! Eso es una banda. Shit. El famoso relax. Sí. Paul Rudd te da calma. Por redes, amor. El amigo, me encanta el que cuenta todo lo que pasa rapidísimo. Sí. Ese no da calma, pero... No da calma. Pero más o menos. Ay, qué bien. El auto emerge del estacionamiento y vuelven a pasar por ese grupito de gente, 4 o 5 personas que están... Sí, Sebastián. Y el auto se aleja por las calles húmedas de rocío de la ciudad. ¿Vas a tomar, Henry, una ruta en particular? ¿La panorámica o la directa? Para hacerlo más fácil. Voy a tomar la que yo considere menos concurrida. Bien. En este momento la panorámica, bordeando el río. Ya han hecho este trayecto.
Vamos por eso. Tarda bastante el auto, porque, bueno, como ya habíamos dicho, esta zona, el límite de la ciudad, está casi a una hora y pico. Y llegan, después de un paseo tranquilo dentro de todo, a esta estación de servicio, parador, en el que en algún momento negociaron con el fúnebre. El auto se acerca. Está todo iluminado, hay gente entrando y saliendo, autos cargando combustible. Ordóñez no nos dijo quién era esta persona. No. Los dos. Astucia más investigación. Cool. Astucia e investigación. Cool. Te encantó. Te encantó ese pool de dados. Te encantó. Sí, vamos a ver cómo sale. Ese pool de dados. Sí, sí, a mi juego me han llamado. Porque he tirado bastante mal. ¿Ves? No es. No, bueno, pero está bien. Pero, bueno. No, no sé. Ahí va. Cool. Los dos sacaron 3 éxitos. Hay una especie de... Bueno, como describí la vez pasada, hay como una especie de bajada que conecta la carretera con este parador, estación de servicio, que es bastante grande, que tiene varios baños, tiene como una especie de bar. Contra una de las barrancas hay como una vegetación, barranca, como lomas, digamos. Hay como una especie de arbustos, vegetación. Y lo que ven, casi al mismo tiempo, cuando frenan el auto, ven dos puntos rojos, más o menos como estos. Como dos carbones encendidos en la oscuridad entre la vegetación. Parece mirarlo fijamente. Creo que es eso. Sí, ¿no? ¿Eso o hay un conejo rabioso? Sí, pero es un conejo rabioso humanoide al juzgar por la altura desde donde están esos dos puntos. Y no te llegas a dar cuenta de la altura. Puede ser algo abajo, alto. Es como una loma, entonces es muy difícil. Ahí va, ok. Si puede estar sentado, parado. Capaz que es un conejo bull. Sí, ¿quién capaz sabe? Que es un conejo bull, tranquilamente. Como la película esa de Wallace and Gromit. Como lo que nos pasó hace unos días. Por las dudas saco el celular. No vaya a ser que nos perdamos footage. Es necesario, claro. Henry. Siempre es necesario. ¡Pero nos creen! Bueno, ¿qué? ¿Con eso les creyeron? ¿Les creyeron? Sí, Ordóñez, aunque sea, nos creyó. Ordóñez se entusiasmó, por lo menos. Después de que aprendió a activar el audio, ahí sí. Ay, bueno. En el espacio del parador hay gente ahí tomando café, algunos están con chicos, que pasan, familias que están de viaje. ¿Qué van a hacer? Luca estuvo contento, o sea, como que se lo había animado durante todo el viaje porque estaba sentado en el lado del acompañante, él nunca se sienta ahí. Había aprendido hasta la radio, como chiquita, mirando para afuera, y estaba con Henry. Claro, y Henry aparte encima se abrió un poco, le contó, así que Luca está como animado, pero cuando ve esto es como que se apaga un poquito. Bueno, bajamos y le hablamos. Sí. Mientras más rápido nos saquemos esto de encima. Sí, bueno. Y Luca abre la puerta y sale. El auto ya está parado en la parte más de estacionar. Uh-huh. Y ambos descienden dirigiéndose hacia la parte más oscura del predio. Es donde están las plantas estas y estos puntos rojos que les observan. Al cabo de unos momentos de caminar, entre el crujir de las piedras, se van acercando. Y vos, Henry, lo reconoces.
Es un tipo sentado, como si fuera ahí entre las plantas. Bastante, bastante relajado. Tiene una lata de cerveza en la mano. Y los ojos, que parecen dos llamas. ¿Qué? Un tipo que tiene una especie de poncho. Ya sé quién es el experto. ¿Quién? Me había traído a la horizonte para acá. ¿Quién es? No lo conociste. Ah, no, es el que cuando fueron a... Ese. Ah. Oh, ok. Bueno, bueno. Así que... Luca, la señal a vos, vas a hacer las introducciones. Sí, yo te presento. Perfecto. La gente está bastante tranquila. No parecen haber visto los ojos rojos. Parece que solo ustedes los notaron. Por supuesto, esta figura los ve también. Una vez que se acercan más, entran casi... Hola, Dargo, querido. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí, él es Luca, es mi compañero. ¿Qué onda, Ben? Sí. Bien. Así que vos sos el experto en Chancho Hood. Sí, tuve un par de trabajo con Chancho Hood. ¿Qué onda? ¿En serio? Depende Chancho de cuánto suena. Que si quiero, si sí tengo. ¡Oh, Dios! Primero sacarlos. ¿Cómo los sacamos? Ya no sé. Idealmente reemplazarlos por Chancho, ¿verdad? No. Justamente todo lo contrario. Necesitamos menos. No veo por qué no. Pará, sí, veo muchas razones por qué no. El problema es no a vos. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Dónde? Eso que tiene en la lata huele a cerveza. Un poco te hago. Les daba. No, gracias. Para, ¿a vos qué te dijo Ordóñez exactamente? Sí. Ahí. Y no. ¿Te dijo por qué? Mensajitos. ¿Cómo mensajitos? Nuestro trabajo. Parece que otra vez con el mucha... trabajo los ha apuntado. Sí, con mucha resignación.
Henry le hace señas a Dardo para que vaya hacia el auto. Che, me dicen, leo acá que no se escucha a León. Muy bien. Yo no escucho a Bárbaro. Puede ser el OBS. Yo sí te escucho, pero acá, claro. Capaz estaba bajo el volumen. Puede ser. ¿Se me escucha mejor ahora? Hola. A ver. Ahora le subí bastante el volumen. Vamos a subirle acá también un poquito. Okay, ahí va, dicen. Ahí dicen que... Es gracioso porque la primera vez que apareciste pasó lo mismo. Claro, sí, sí. El dardo aparece sigilos. Bueno, repasamos lo que dijo Dardo, si querés. Dale. Dardo, digamos, le dijeron que tenían un encargo con Chancho's Ghouls y Dardo les preguntó si estaban vendiendo Chancho's Ghouls. Al parecer no, los están regalando, así que le encantó el plan. Lo que sea que estén haciendo ya se sumó. Y le cuestionaron si era el especialista que mandó Ordóñez. A lo cual dijo que sí, claramente, la verdad. Y ya se subió al auto. Ya está en el auto. Claramente no entendió nada. ¿A qué asiento se subió? Buena pregunta. No, se va a sentar atrás. Vamos con respeto, digamos, no es su auto. Ok. O sea que le va a llenar de nuevo olor la parte de atrás. Sí. Bueno. Antes de subir al auto, Lucas como que se queda mirando a Henry. ¿Fue así también la otra vez? Sí. Va a ser interesante. Esa es una forma de decirlo. Una muy mal. Está en la ventana abajo, Bueno, qué bueno que estamos siendo francos desde el principio, ¿no? Y Lucas se sienta. El aroma que acompaña al dardo es notorio. El Pikachu. Muy tentada la mesa. El chispita. En el chat. Le podemos cambiar el nombre instantáneamente. Instantáneamente, sí. Instantáneamente. Vamos a ver. Bueno, cuestión: están los tres en el auto. Sí. Van a ir directamente al lugar este. O sea, los chanchos en su momento los corrieron. Así que probablemente haya chanchos sueltos por toda esta zona. Sí, Luca lo recuerda. ¿Cómo sucedió esto de que estén gratis los chanchos? No, no están... A ver, ¿cómo te lo explico? No están gratis. No tienen que estar, punto. No tienen que... seguir existiendo. ¿Nos comprendemos? Sí, y le guiño el ojo dos veces. No. Guiñaste el ojo, creo que acá hay un mensaje cruzado. Le guiño el otro ojo. Estos chanchos tienen que morir. Morir, no desaparecer, morir. ¿No podés decir eso enfrente de un gangrel? Ah, eso explica muchas cosas. Charlemos con los chanchos, vemos qué quieren hacer. Capaz que quieren venir conmigo. ¿Eso lo habías acordado con Ordóñez? Yo no tengo ni idea de qué está pasando acá, ¿eh? No, claramente Ordóñez no sé si merece esa estrella si no te explico absolutamente nada. No. O sí la merece, depende cómo la ves. Bueno, vamos al lugar, vamos a ver qué descubrís de esto. ¿Podés hablar con...?
¿Podés hablar con los chanchos? A mí me está diciendo, sí. Sí, no le estoy diciendo, Henry. ¿Qué sé yo? Sí, podés hablar. Bueno, perfecto. Hablar con los chanchos, digamos. Hay una comunicación. Es medio... Ya van a ver. Luca baja la ventana al tope. Cosa de que le pegue un poco el airecito en la cara. Hay un pinito por ahí dando vuelta a donde aromatizantes. Sí, hay uno. ¡Seba había dejado! ¡Cierto! Seba carreando hasta cuando no está. Ay. ¿Van a ir directamente hacia esa zona? ¿Van a necesitar asegurarse algo antes? Luca va a mirarlo y le va a decir: la última vez que fuimos tuvimos que salir corriendo porque nos pareció uno de estos era enorme y claramente pudo contra el auto. ¿Recomendás que vayamos directamente o tenés que hacer alguna especie de reconocimiento del terreno antes, ver si se dispersaron todos? Se pone un poco serio, un poco más profesional. Toma un trago. Vamos a ver qué pasó ahí adentro. Y después vemos qué onda con los chanchos. Pero para llegar al adentro hay que atravesar el territorio por el que capaz que están dispersos, por eso lo decían. Bueno, frenemos un toque, como estemos por ahí. Tipeo. Y después seguimos. Luca la mira inmediatamente a Henry como: ¿te cabe el plan? Y Henry la mira como: resignada. Ok, Luca la entendió. Okay. El auto empieza a entrar en esta zona de tipo terrenos, casas con terreno. Algunas son casas de fin de semana, otras son más cerca de casas de campo. Ocupan más o menos el equivalente a dos por manzana, si te gusta. Dos terrenos por manzana. Las calles son, las principales de esta zona son, que desprenden de la carretera, son pavimentadas, pero a medida que se van metiendo, empiezan a ser cada vez más de tierra. Y en zanja a los costados, y más o menos a lo lejos, ven el portón roto. Me acerco con precaución. Voy aminorando la marcha, pero no mucho, cosa de que en caso de ser necesario tengo que acelerar y hacer vuelta en un, no sé. El auto se va acercando. Despacio. A lo lejos se ve esa luz amarillenta de ese pequeño rancho que hay en el medio, va en la parte de atrás, en el centro de la, del terreno. Uno de los lados de la calle, o sea, en una de las direcciones que en la que no vienen ustedes, las pocas luminarias que hay parecen no funcionar. Se va haciendo esa famosa boca de lobo hasta donde da la vista. De donde vienen ustedes, sí, las luminarias amarillentas funcionan un poco mejor. Y todavía, si entrecerras un poquito los ojos, todavía se puede ver las líneas de los autos pasando por la carretera a lo lejos. Astucia más perspicacia. ¿Pueden tirar los tres? Estén prestando atención a los alrededores. Ok. Si Luca quieres usar Auspex, puedes usar tu Auspex. Y Henry creo que también tiene. Ok, no. Sí. Vale, si tienen sentidos abusados, pueden subir a sumar a Auspex. Bien. No, yo no tengo. Si no tienes sentidos abusados. Terrible. ¿Cuánto?
¿Y qué dijiste que había que tirar, perdón? Vos tirás. Astucia más perspicacia. Ok. Cada vez veo menos, por favor. 6 dados de Tupul. Tardo. Ok. Con uno de hambre. A ver, tenemos 3 éxitos, 2 éxitos, 4 éxitos. Henry, vos venís manejando con los ojos ahí medio en la calle. Tratás de escudriñar a ver la negrura para adelante que hay. Pero tus compañeros detectan algo. Primero Dardo. Como los pájaros son los primeros en irse antes de que venga el terremoto. Dardo, vos escuchás un sonido que se repite similar de ambos lados de la calle. Parecen gruñidos. Dardo mira para los costados y al cabo de unos segundos lo escuchamos también. Luca. Parecen cerdos. Pero esta vez no solo vienen de la propiedad en la que, de la que salieron. Pareciera que el terreno del otro lado también tiene el mismo sonido. ¿Cuántos chanchos dijeron que había? Se ve que ahora hay muchos. No recuerdo. Eran un par, no frené a contarlo. Sí, eran relativamente pocos, excepto el, bueno, el había uno que estaba hipertrofiado, digamos. Sí, sí, sí. Claramente ahora hay más. Y Luca sube la ventanilla. Como si eso fuera a hacer algo. ¿Vos lo escuchaste? Y se da vuelta a mirar a Dardo. Sí, 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 sí. Está lleno el vuelo, ¿eh? Bueno. Te suena que, Dardo, vos sacaste 4 éxitos. Te suena que desde el lado de la que tiene la puerta abierta, que de la granja, o sea, el terreno donde estuvieron en el principio, escuchás alrededor de 3 o 4 seguro. Y del otro lado escuchás menos, pero hay uno que es bastante fuerte. Allá está el picante, pero allá hay una bocha. Ok. Y ¿por cuál recomendás arrancar? Ajá. Tengo idea, qué sé yo. No los vi. Ahora que bueno, entiendo pero la situación, ya no sé si quiero chancho goble. Ahora nos entendés. Pensé que había unos. Me alegro que estemos de acuerdo en algo. No. ¿Querés inspeccionar adentro de la casa para saber qué pasó? No sé si nos van a dejar entrar. ¿Hay alguien ahí todavía? Que yo sepa. Y Luca la mira Henry. No creo. Es más, justamente el alguien que había debe ser la razón porque estos chicos son bullies, no chanchos normales. Ajá. Sí, claramente. Bueno, ¿cuál era su plan antes de que se me encuentre? Vos eres el experto. Claro que sí. Vamos a la casa entonces. Se sienta a sus anchas así, disfrutando su estatus social actual de experto. Claro. Luca lo va a mirar por el espejo retrovisor y la va a mirar a Henry como... nos estamos metiendo y con quién. ¿Por cuál de las dos terrenos van a empezar? Por la casa, ¿no? ¿Dónde está la casa? Sí. Bien.
¿Van a entrar con el auto? Descríbame. Yo lo voy a mirar fijamente al dardo esperando que me dé instrucciones. Parate, parate, dale. Y entro maniobrando con cuidado. El auto entra. Él se empieza a meter en la oscuridad, esquivando estos árboles escasos que hay. Sienten la... ven, no solo sienten, ven la lamparita esta amarilla parpadear un segundo, como si el circuito no estuviera en su mejor estado. El auto sigue avanzando y rodea la casa, como habían hecho la otra vez. Y las luces altas del auto alumbran este especie de corral roto. Y hay un movimiento entre las sombras. Y es un buen momento para que nos tomemos una pausa. Vamos a hacer 5 minutos, 5 o 10 minutitos, así nos refrescamos un poco. Recargo mi bebida y seguimos con nuestra historia de vampiros. Espérennos. Thank you.
muchas gracias por esperarnos, que nos refresquemos, que nos tomemos una pausa y así ya podemos volver para continuar con toda esta investigación de este cabo suelto que quedó en otra sesión. La oscuridad envuelve uno de los extremos de la calle mientras los reparadores y su consultor experto entran en esta propiedad, esta vieja granja abandonada, donde en su momento utilizaban a estos pobres animales para deshacerse de cadáveres. La sangre de vástago hizo en algún momento desconocido que estos animales se pongan furiosos. Y ahora la misión de la Cotterie es controlar este problema. El auto levanta sus luces, como dijimos, iluminando el corral venido a menos. Y este movimiento que hay adentro del corral. Se escuchan ruidos de cerdos notorios. No son animales muy hábiles para esconderse. Excepto uno que ya sufrieron. Había uno que parecía más grande, pero ahora no hay señal de él. ¿Qué van a hacer? Solía vivir alguien acá, pero... ¿Pero ya no? ¿Qué le pasó? No, no sé. Sabemos exactamente qué le pasó. Como dijo Henry, creemos que terminó siendo el alimento de estos chanchos. Había un muerto en el chiquero, ¿no? Había y está el que dejamos nosotros la última vez, o quizás ya no está. Espero que no esté. ¿Quieren investigar el corral? Luca no salió todavía del auto. Luca recuerda muy bien. Lo interprete. Luca no va a salir todavía. Como el experto de la situación, yo diría que hay que investigar un poco. Adelante. Bien. Le destraban la puerta. Vaya. A tu gracia. ¿Quién me acompaña? ¿Necesitas que te acompañemos? ¿Y qué sé yo? Si vos no sabes. Bueno, está bien. Voy yo solo. No, no estás solo. El Espíritu Santo siempre está con vos. Que sea mi abuela. Hace una seña si necesitas algo. Ok, alumbrame un poquito. No, no me alumbres. Sabes que apagar la luz. Ok. Apagar la luz. Camino con mucho cuidado. Alguien que conociera a Dardo diría que tiene miedo. Lucas sabe que está bien en tener miedo. Tardo, ¿vas a intentar comunicarte con los animales? Sí. Sí. ¿Estás seguro? Ay. Buscar. ¿Qué tirada es necesaria? Baja, te voy a describir, perdón. Hay un pequeño rancho que parece estar cerrado, pero bueno, no es muy grande el edificio. Tiene esta lucecita colgada, que hay una del otro lado también. Una especie de galería. También unas tejas medias rotas. Y hay una especie de corral que tiene caída una parte. Y a una que te acercás, ayudado por tu visión sobrenatural, ves que hay 3 o 4 cerdos. Como si fuera masticando algo. Uno de ellos... te mira.
enfoca un poco la vista a ver a quiénes están mordiendo. Parece un humano. A primera, a simple vista. Bueno, ahora sí intento comunicarme con el que te vio. Bien. Susurros ferales. Carisma más animalismo o manipulación más animalismo, dependiendo cómo sea la interacción. Ok. ¿Cómo querés hablar con él? Y ahí vemos que cuál es el pulque. Desde donde estoy, ahí arriba, sin peligro de estar con esta gente. Che, ¿qué pasó acá? ¿Qué? ¿Quién es? Carisma, entonces. Okay. A ver cuánto tengo. ¿Más qué me dijiste? ¿Carisma más? Animalismo. En tu caso es animalismo, tenés 3, si no me equivoco. 3. Sería carisma más animal. Bien. Entonces tengo una reserva de dados de... Okay. Y reemplaza uno de ambos. Sí. Ah, y perdón, tenés que hacer un enardecimiento. El chequeo. Bien. Te pide un enardecimiento, esto está bueno para saberlo, te pide un enardecimiento por cada tipo de animal. Ok, ok. O sea, por cada forma de comunicación, me parece una buena idea. Bien, o sea, no me haga gastar dos veces si tengo que hablar con dos chanchos, son lo mismo. Claro, ¿no? Ahora, si tengo que hablar con un chancho y una paloma, ahí va. Y sí. Era con sentido. Todos los chanchos que hay. Necesitas, aumenta en uno tu hambre, desafortunadamente. Bien. Pero conectás con esa parte mirando a los ojos al animal, como que conectás con esa parte con cómo estos animales ven la comunicación. Y los demás ven que Dardo como se agacha con el cigarro en la mano y empieza a hacer como unos ruidos. El cerdo, a lo que el cerdo responde, acercándose unos pasos, emitiendo también unos sonidos guturales. El cerdo es difícil poner en palabras cómo se comunican ciertos animales, pero porque ellos se manejan más por intenciones que por palabras. Pero básicamente lo que sacas es que el cerdo dice libertad. No había antes libertad, ahora hay. No sabemos qué hacer con ella. Estamos todos así, ¿eh? Pero tenemos un líder. Que es grande y fuerte. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Cuando decís cómo se llama, como que no termina de entender. Y te vuelve a repetir, grande y fuerte. Grande y fuerte. Es como vos. Más grande, más fuerte. ¿Sabés dónde está? Si no, sería el líder yo. Porque él comió y se volvió más fuerte. ¿A dónde comió? ¿Eh? El cerdo empieza a avanzar hacia la parte de atrás del rancho. O sea, sale del corral. Lo acompaño. Le hago una seña al auto. Claro. Se va con el chancho. Deberíamos hacer algo. Los otros chanchos empiezan a salir del corral. No, vamos, no voy a salir del auto. No voy a salir. Los otros chanchos empiezan a salir del corral en dirección al auto. Ay, también. Son tres. Uno grisáceo, uno oscuro y otro amarronado. Se acercan. Empiezan a olfatear el auto. Baja la traba del... ¿Qué te va a robar?
Es para que no entren. No, mirá si saben abrir puertas, no sé. Lucas está alejándose lo más que como pueda. Jurassic Park. Sí. Claro. Nosotros no sabemos. Dardo se pierde atrás de la casa. Los cerdos se acercan al auto. Estamos yendo como muy lejos, ¿no? Y Dardo tiene unos flashbacks de situaciones ilícitas. El cerdo te señala una especie de tapa. ¿Viste como las tapas que van en el suelo, que ocultan generalmente una bomba o una cisterna? Alguna especie de estructura de que tiene que ver con la vivienda. Una de las dos tapas está abierta y la otra está cerrada. O sea, una de esas, son dos hojas, digamos, una está abierta y la otra está cerrada. Miro por afuera. ¿El cerdo se detiene ahí? Y eso lo dice, comido de ahí. Está bien, gracias. Cuando podés asomar un poco la cabeza, ves que es bastante profundo esto. Tiene como si fueran unos caños. Y tu experiencia te dice que esto es probablemente hay enterrado ahí una cisterna o una especie de bomba o un pozo ciego. Pero es bastante profundo este nicho, digamos, que tiene como que está escarbado y mantenido en su lugar la tierra con ladrillo. ¿Ya cerró la tapa que está abierta? Bueno, gracias. Y quiero volver al auto. El chacho te mira como... ¿Vos venís a resolver esto? ¿Venís a ayudar? Sí. Pero nosotros no queremos salir. Pero el líder quiere que salgamos. Bueno. ¿Dónde está el líder? Por allá, me imagino, ¿no? Y señalo en la dirección opuesta. El chacho baja la cabeza, se asiente, baja la cabeza, mira que recula. Cuando si está para allá, yo, como diciendo, yo no lo señalé. Bueno, yo me voy a cargar, ¿sí? No sé, yo soy amigo de... Yo me voy a cargar, no te preocupes. Y vuelvo al auto. Bueno, el chacho te toca con la cabeza la pierna antes de que te vayas. ¿No cerrás eso? Se señalando la cabeza del corral. Sí, todo bien, todo bien. ¿Se quiere meter primero? Dardo vuelve a salir de atrás de la estructura de ladrillo con el chancho. El chancho parece que lo guía. Los otros chanchos lo miran. Y lentamente se empiezan a meter en el corral. Pues le cierro. Despacito. Levantá. Mato. Más o menos. Paso el alambre. Sí, está medio venido a menos, pero para que queden más o menos encerraditos ahí. Y me meto en el auto. ¿Y? La cosa es así. Hay un chancho de acá. Ajá. Que es un grandote al parecer, no sé si lo ubican. Sí. Bueno, al parecer el chabón comió de un coso ya. Es como una tapa en el piso y un pozo grande. Comió de ahí y se hizo grandote. Pero está re profundo. ¿Estará conectado con la casa? ¿Se podrá entrar desde la casa? No, no tengo ni idea, pero... No, se puede bajar por ahí, ¿eh? Ah, okay. Es profundo, no se llega a ver bien qué hay abajo, ni siquiera viendo en la oscuridad, porque está como... O sea, se mete como un hueco, pero... Se puede bajar, digamos, ¿no? Y se podría volver a subir, parece. Se puede maniobrar ahí. Pero siento que este chancho está por acá cerca, ¿eh?
Sí, se escuchaba del otro lado algo. Bueno, hay una situación de los chanchos, tal vez ustedes se sientan reflejados o no, o si puedan empatizar. Los chanchos que están en el corro, a ver si quieren quedar ahí, porque ahí están bien. Ahí no los molesta nadie, hay una estructura establecida, en un límite muy bien marcado, donde está todo bien. Ajá. Y el otro chancho, al parecer, no estaba muy bien con estos límites y quiere ir más allá, sentirse libre, lejos del corral, lejos de la burocracia. Te sentís reflejado en el otro chancho. Si se quiere. Ajá. Yo creo que si ustedes quieren limpiar al grandote, aquellos chanchos no nos van a molestar, porque quieren quedarse ahí. Ahora. ¿Esos no son chanchos ghouls o son también chanchos ghouls? No, son chanchos. Estaban comiendo a una persona. No sé si la dejaron ustedes ahí. Sí. Sí. Bueno, el tema es que seguro el otro debe tener un par de amigos. No sé qué onda. Tal vez pueda charlar con ellos, pero... Tu idea es charlar con los amigos para convencerlos de que vayan al corral y solo encargarte del gigante. Los chanchos son muy organizados. Una vez que se decidieron, se quedan ahí. Bien. Además, el otro, al parecer, es grandote. Sí, y eso es sí. Un rasgo muy importante en la estructura chanchería. Sí, sí. Ajá. El tema es que habría que investigar qué hay en el pozo, porque... Capaz que está ahí un vampiro muerto, ¿eh? Yo prefiero investigar el pozo a ir a lidiar con el chancho. Está. Sí. Vamos. Tengo. Vos, si vamos, Henry, no te vas a quedar sola en el auto. Mirá, ustedes escucharon el sonido. Según el dardo, el chancho está en el terreno que está enfrente de este terreno. Por lo menos lo escucharon por ahí. Si te querés quedar sola... Mi recomendación es que te metas en el corral con los chanchos. Ellos te van a dar una mano. Se van a entender. ¿Son amigables? Son re amigos, está todo bien. Mientras no, el corralito tiene que estar cerrado, ¿no? Mira, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Henry? Prefiero ir con ustedes. Ahí va, bien. ¿Deberíamos entrar en la casa para ir? ¿Para ver algo? ¿O? La casa parece estar cerrada. ¿Tenía un candado o algo así? Uh-huh. Luca, mira, Dardo, ¿vos sabrés abrir candados? No, pero si querés patearle la puerta, pero para mí el problema está en el pozo. Sí, pero también deberíamos ver qué hay adentro. ¿Y si otro chancho hay que se come el coso mientras estamos dentro de la casa? ¿Andás a ver cuántos chanchos comieron de ahí mientras no vinieron ustedes? Y creemos que bastante. Y tomo, pero el primer trago se me cae. Chorrea. Pero si supuestamente ser grandote es un rasgo de poder, etcétera. ¿No sería medio raro que el chancho líder deje que otros hagan lo mismo que él y te se puedan hacer igual de grandote que él? No sé, ya casi sonas como una experta, Henry. Suena que sabes mucho de política, chancho líder. No sé si es por si sí, no importa. No, chancho líder. Por si sí no es otra cosa. Por si sí no se le atribuye a las personas que se comportan como chancho. Chancheril es del barrio. No. Bien. Bueno, vamos al pozo. Vamos al pozo. Luca va a sacar de atrás su maletincito y de la guantera va a sacar una linternita. Linterna en mano. ¿Van a avanzar hacia la parte de atrás de la casa? Sí.
Sí, antes le iba a decir a Henry, aprovechando que están solos en el auto, con las ventanillas subidas. No sé qué tan buena idea sea esto, Henry. Probablemente no muy buena. Y ahí Luca va a bajar. Detrás de el edificio, ven, como les indicó el dardo, una especie de tapa doble que parece ocultar algún tipo de cañerías y que parece que es ahí donde este chancho comió algo que lo dejó afectado, digamos. Bueno, Dardo, ¿me ayudas a abrir acá? Sí. Te abro. Abren entre los dos. Las dos hojas se abren. Y hay, como dije, unos cañerías y se mete como, hay como unos escaloncitos y se mete como una especie de huequito. Hay como una especie de tanque y hay una bomba también. Y eso es lo que se ve desde ahí arriba, o sea que hay que mandarse bien para ver. Sí, sí, no es tanto más profundo, pero hay como una especie de... O sea, como una especie de sería un... ¿Cómo se dice? O sea, que no se ve desde afuera directamente, tendrías que asomarte un poco. Bien. Voy a prender la linterna y quiero estar muy atento a dos cosas. El olor, primero, y después los sonidos que vengan de afuera, porque no quiero que un chancho gigante me vuelva a emboscar. Te asomas uh-huh. y con la linterna, bueno, Dardo también lo ve, que ve bien la oscuridad, o se meten un poquito para abajo. Ven lo que parecen un par de zapatos en el fondo. Oh, shit. Unos zapatos, sí, gastados, llenos de barro seco. Cuando se asoman un poquito más y le logras alumbrar, ves un cuerpo. Una cara que parece salida de una pesadilla. Una expresión, una mueca congelada en el segundo del horror más terrible. La boca abierta. Los ojos también abiertos como platos. Los dientes largos y afilados. Todos ellos. Una especie de deformación en el costado de la cabeza. Una especie de tumor. Una ropa anticuada, mucho cuero, y lana capaz. Rasgada, vieja, humedecida. Parece también que la parte de abajo de sus piernas están como hinchadas, como si el agua de la húmeda zona de la ciudad de las flores haya aportado a distorsionar las facciones, perdón, los miembros inferiores de este cuerpo. Esto no tenés que ni tirar. Esto es un vampiro letargo, cuya carne ha sido mordida. ¿Qué carajo? Mierda. Quizás alguien que se metió a guarecerse de la luz del día. Quizá alguien que se metió para evadir perseguidores. Quizá un cadáver de ninguna manera es el muchacho que cuidaba antes este lugar. Ok. ¿No se ve dónde se alimentaron? Va, se alimentó. Sí, se le comieron toda la parte del hombro. O sea, le faltan cachos de carne grandes. Ok. En varios lugares. Pero bueno, vos sabés que no es suficiente para matar a un vampiro eso. Las miro, bueno. De esto no soy el experto, Suerte ahí. Sus facciones te indican
les indican que puede llegar a ser un Nosferatu. O si es un vampiro de otro clan. Tuvo varias noches malas antes de llegar acá. ¿Puedo saber hace cuánto tiempo está en letargo? Sería difícil, pero sería posible. En tu caso, yo creo que vos sos un médico forense que encima tiene la herramienta de la visión sobrenatural. Así que hace una percepción. En este caso sería astucia más. Es una tirada de percepción. Bien. Si no se llama así, va a utilizar tu Auspex. Bien. Puedes utilizar investigación. Sería astucia, investigación y Auspex. Astucia. Es una tirada difícil. Investigación y Auspex. Ok. Déjame que vea de nuevo. Mientras tanto. Ok. Henry. Sí. Astucia. No, vos en este caso es resolución. Yo. Y tiré mi astucia, mi Auspex y mi percepción. Sí, tiró sus mejores punches. Y claro. No lo hagan hablar y no lo hagan pelear. Sí, para esas cosas. Háganlo pensar y observar. Claro, a él le gusta estar tranquilo ahí. Perdón, que estoy buscando la habilidad que me falta, Henry. Y supervivencia. Ay, no, ¿qué pasó ahí? Supervivencia me sirve perspicacia también, si tenés. Perspicacia va a tener que ser, porque... Bueno. Mirá cómo es, claramente no estoy hecha para sobrevivir en ninguna parte. 5 éxito. Muy bien. Mientras tanto, Luca... Por la cantidad de agua que absorbió, las piernas que estaban un poco hinchadas, y también considerando cuántas precipitaciones hubo en las últimas semanas, y más o menos cuánto tiempo hace que nadie tenía la noticia de esta zona, podés asumir que este vástago lleva acá entre una semana y 2 semanas. No fue hace tanto. Ok. Tengo millones de preguntas. O fue decente. O sea, fue puesto acá después. O sea, está acá absorbiendo agua el cuerpo. Es de sí. Sí, sí. Quizá está en letargo desde hace más tiempo. Pero sería más raro que haya llegado acá, digamos. O sea, la lógica indica que 10 días. Le veo algo notorio en la ropa, algún insignia, algo. En la ropa no. En la ropa no. Podés revisarlo a ver si tiene objetos. Antes de hacer eso va a pasar algo afuera. Oh, shit. El dardo está con vos, digamos. Vos lo ves a Luca que empieza como a mirarlo con la linterna, agarra como una especie de palito medio descartable, ¿viste? Y mueve algunas cosas, lo está revisando. Henry, sí. ¿Cuánto estás gastando en tu tirada? 5 éxitos, 505. Hermosa tirada. Era la tirada para sacar un montón de éxitos. Menos mal. ¿Escuchás el ruido otra vez? ¿Escuchás ese ruido que te hiela la sangre que ya de por sí está fría? Ese sonido gutural, similar al que escucharon recién de estos pobres animales, pero conocido. Un sonido que hace 2 noches que no escuchabas. El chancho está volviendo a casa. Los otros chanchos empiezan a hacer sus ruidos también, los del corral. Quizá intentando avisarles del inminente retorno de su líder. Te asomás. Muy, 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 muy despacio. Por entre los ladrillos de la casa. Y lo ves, recortado contra la luz amarillenta de la calle de tierra. Este cerdo enorme. Hinchado. Que lo siguen otros tres. El
camina a paso seguro, lento, y parece estar yendo hacia el auto. Che, experto. Llegó el jefe. Che. ¿Qué? ¿Cómo te llamabas vos, chaleco? ¿Qué pasó? Parece que está el chancho grande de arriba. Se va a tardar mucho acá porque yo creo que no dé tiempo. ¿Cuál es el plan, experto? Parece que el plan para... El chancho ese creo que tiene un solo plan, que va a ser venir nuestro. Nosotros vamos a tener que responder de alguna manera. De esa manera seguramente va a ser la violencia. Ok. ¿Algo más? No, si puedo venir después, vengo después. Ok, ok. Vamos a subir. Pero yo tardo sin mando para arriba. Cuando empiezan a subir, Henry, ¿cómo la encuentran a Henry? Escondida. ¿Escondida por medios sobrenaturales o escondida por medios normales? No, medios normales, no. Está como parapetada atrás de la casa. Claro. Bueno, eso les da una pauta de dónde está, de la dirección en la que está viniendo este grupo. Perdón, dije que era el líder y 3, pero es el líder y 2, porque estoy haciendo un error de continuidad, sí. Que esta vez le va a convenir a ustedes, mira, esta vez. Sí, bueno, confío en nada, tenés dos inspiraciones dantescas. Ah, ¿se pueden estaquear? ¿Por qué le haces acordar? Bueno. Sí tenía, yo hoy sabía. Se Error. Por error, dices, ah, sí, error. Error depende de la, o sea, la, o sea, depende del ojo del beholder. Claro. Ay, bueno, para decirlo, hombrán. Dardo se para ahí en dirección, mira a Henrietta, mira a Luca. Bueno, ¿ustedes cómo se manejan en esta situación? Aquella la vi y se borró, pero vos qué sé. Y Luca... sacó un arma y se... Nunca, si querés saber, me tuve que enfrentar a un chancho. Pero a algo te enfrentaste. Sí, pero no sé qué tan útil vaya a ser esto. Escuchan unos ruidos cada vez más intensos. Parece que las narices detectaron el olor. Tiro esa risa así. Al aire. Para que yo tenía... A ver. No, esto no es bueno. ¿A qué distancia estamos? O sea, nosotros fuimos para atrás. ¿A qué distancia estoy de la escuchan gruñidos casa? De ambos lados de la casa. Nos están rodeando, son re inteligentes. Okay. Nardo sabe lo que pasa cuando le da sangre de vampiro al... A los bichines, a los pokémones. Se ponen. Sí, sí. Vos prestás atención a ese costado, yo voy a estar para acá y Henrietta seguro se va a subir al auto y se va a ir. No. Ah, no, bueno, entonces mira para allá. ¿Hay alguna entrada al Ordi trasera en la casa a la que nos podamos mandar? No. ¿No? Hay una pequeña ventanita que está como en la altura, digamos. Entra un cuerpo, pero. Sí, medio complicado. En el tiempo que tienen hasta que lleguen los cerdos, podría intentar meterse uno de ustedes. Pero no sé qué cómo aportaría eso a la situación. Empiezan a escuchar cada vez más fuerte. Dardo, vos entendés lo que está la diciendo situación, ese chancho. No sé si aportará. ¿Eh? ¿Qué dicen los chanchos? No te gustaría reproducirlo lo que está diciendo los chanchos. El chancho cree que le están robando algo que es de él. ¿Alguna vez estuvieron en un barrio, de un club, con la remera del otro? No. Pero me imagino. Hoy es la primera vez. Bueno. ¿Como una acción cada uno antes de que... pase? Tardo se va a meter la mano en el poncho y como escondiendo va a sacar las garras. Hacer un agradecimiento. Sí. ¿Cómo estéticamente? ¿Cómo son las garras de él? Ya te digo.
Igual todavía no las reveló porque están guardadas dentro de su túnica. De su poncho, en realidad. Los demás, ¿cuál va a ser su acción? Yo voy a desenfundar mi arma. Sí. Es un revólver pesado. Sí. Perfecto. Y yo quiero preguntar, no sé si voy a hacer esto, pero quiero preguntar. Hay un ritual que se llama adherencia de insecto. ¿Cuánto tarda en hacerse eso? La adherencia del insecto, vos ya lo tenías preparado, si no me equivoco. Uh-huh. A la poción. O sea, uh-huh, tarda un montón el ritual en hacerse. Bien. Pero si ya bien, tenés preparada la poción. Como para saber, o sea que la poción. Las pociones. Lo vamos a chequear, por la duda, para no dar una información equivocada, pero tengo entendido que es así. La mayoría de los rituales tardan bastante, pero es previo. Pues esto, de hecho, me habías dicho específicamente que lo habías preparado. Entonces, no debería parte. Creo que a lo sumo tomarlo es un turno. A ver. Sí, dura una escena. Y si tenés que hacer la tirada del ritual, que vamos a hacerla ahora. Porque si sacas un crítico, te dura más de una escena. Perdón, yo fallé en el nacimiento. No. Estás en 3 de hambre. ¿Cómo es la tirada de, si no me equivoco, del ritual? Una rogue check que ya en teoría lo hiciste. Es inteligencia más hechicería. Bien, ahí entendí. Ok, esto es 2 y inteligencia era. Y la dificultad es el nivel del ritual más 1, que en este caso es nivel 1, o sea que 2. Ok, esto es. Okay. Bien. No es un crítico. Uh-huh. O sea que si te tomas la poción esta, uh-huh, hecha con la pobre arañita aplastada y mezclada con tu vitae. Sí. Si bebes, vas a obtener el mitológico poder tan conocido por el universo Marvel. Mal, no lo había pensado. Ay, bueno, Luca no está pensando en eso. Ven que Luca saca de su bolso, que tiene, hay un montón de frasquitos en su bolso, generalmente. ¿Cómo hace Luca para saber cuáles frasquitos de esos se pueden tomar y cuáles no? Perdón. Práctica, imagino que práctica. Gracias por el rey a los de la escuelita, gracias. Gracias. Por el rey. Saludos a todos, estamos acá lidiando con cerdos violentos. Luca destapa esta concoction que tiene un aroma a sangre. ¿La vas a beber? Sí, antes de hacerlo, ¿cómo es la pared donde estoy? ¿Es posible treparme por la pared y ubicarme en el techo? Con ese ritual. Sí. Perfecto. O sea, sí, entonces, sería muy difícil de hacer. Trepándose, es casi un piso y medio, pero si sí, podés caminar por las paredes como cierto superhéroe. No me lo recuerdo eso. Ok, bien. Yo te lo voy a recordar. Sí, ya lo sé. ¿Definieron los tres sus acciones? Por el costado derecho, por la zona del corral, aparece una cabeza gigante. Una cabeza que tiene aproximadamente este tamaño. Un penacho de pelo le marca el lomo. Y con la luz amarillenta que le da un aspecto espeluznante. Gruñe. Echa tierra para atrás. Y en un gruñido se establece como el líder. Del otro lado, del lado de la entrada al terreno, salen dos cerdos que parecen bastante más grandes que los del corral. No tanto como la bestia que
le dio trabajo al chapista de Ordóñez. Pero bastante más grande que sus compañeros normales, si les gusta. El chancho emite un gruñido que casi parece un rugido. Lo que sale de ese animal no parece natural de ninguna manera. Dardo. Quiere lo que ustedes tienen. Al principio parece que está mirando el pozo. Pero después olfatea. Y se da cuenta que el verdadero premio está delante de su hocico. Le digo a Luca que lo tengo al lado. Nos quieren comer. Sí, no hace falta ser un experto en... Bueno, Perdón, no quería ofender. Los cerdos ante este intercambio van a lanzarse sobre ustedes, los tres. De ambos lados. Sí, me tiró la que en el chat. Chacho, mi buen amigo. Vamos a ver. Ay, Henry, vos estás del lado de los dos chanchos un poco más pequeños. Dardo, vos estás del lado del grandote. Luca, estás en el medio porque estaba saliendo del... Uh-huh. O sea, fue el último que salió del bosque. Uh-huh. ¿Qué van a hacer? Los chanchos están en pie de guerra. Tienen una acción cada uno. Que, obviamente, muchas cosas van a suceder al mismo tiempo. Y vamos a ver, dependiendo de qué acciones realicen, cuál se resuelve primero. Luca se va a mover hacia la pared. No se va a trepar todavía, pero va a apuntar con la pistola al chancho gigante. Y va a disparar. Si ¿Sí puedo disparar? Sí, le voy a disparar. ¿Los demás? Yo le voy a apuntar a uno de los chanchos que tengo cerca, que son los más pequeños. Sí. ¿Dardo? En el mismo movimiento, Dardo va a sacar las garras de adentro de su poncho y va a hacer a los chanchos. Las garras de Dardo son... Las manos ahora son más bien naranjas y rugosas, como si tuvieran de apartecitas. Y tiene garras largas y circulares, más parecidas a lo que es una pata de un halcón o de un águila que hago. Bien. ¿Lo vas a atacar o lo vas a intentar intimidar? Voy a intentar intimidar. Bien. Vos tenés a apaciguar la bestia. Sí. Te requiere una tirada de enardecimiento. Y es carisma más animalismo. Al borde del abismo. Fuck. Tiraste tres, las fallaste las tres, terrible. Todas. Dardo tiene un hambre. ¿Y ahora la tirada qué es? La tirada es carisma más animalismo. Entonces serían, si no me equivoco, 6 dados. ¿Te digo? Me voy a tirar por el amigo. Sí. Gracias. 6. Es un empate. Pero el empate beneficia al vampiro activo. Entonces, Dardo saca las garras. El chancho recula y se queda ahí quieto. Pero ahí sale el tiro. Okay. Dispara, Lucas. Resolución más armas de fuego. Es cierto.
Ok. Ay, esto va a ser terrible. Era esto, ¿no? Sí. Podría haber sido peor. Perdón, que estoy buscando acá. Bueno. Es suficiente para impactarlo porque el dardo lo ha detenido por el momento suficiente. Así que para que estoy buscando el rating de la pistola. Un segundo. Que no tengo a mano mi pantalla. Perdón, ¿eh? No, no hay problema. Bueno, son dos. Le pasa daño. El disparo impacta al costado del animal, haciéndole emitir un quejido. Tu arma, Luca, no es de tanto calibre, pero sigue siendo un palazo al costado, ¿verdad? Te sorprende que ese bicho todavía siga en pie. Pero sí en pie. No. Henry. Bien. ¿Vas a disparar vos también? Sí. Bien. Resolución más arma de fuego. Fuck. Bueno, este es un crítico. Uno de los dos chanchos te va a intentar atacar. Me faltan unos daditos. Ese chancho ahora es un asado. Sí, no, no sé. Wow. And now you're bacon. sí. Son. Sí, son como un montón. No, tiene revólver pesado, así que ha sumado dos dados. Le apunta el pistolón ese que tiene. Le agarra con las dos manos. ¡Pum! Le pone un tiro. Se parte la noche al medio con ese tiro. Es mucho más fuerte el sonido que hace que la otra pistola. Y la cabeza del chancho. ¡Sí! Uno de los dos chanchos que se te abalanzaban cae casi arrastrado. Pobrecito. Cae la poca cara que le queda en la tierra. Y no se movió más. Pero el otro sí te va a atacar. Mal. Yo dice, menos mal que estaba tranquila, Henry. Se me había colado un dado de 6, ¿eh? Ok. I can work with this. 4 éxitos. Te pasan 3 daños superficiales. Perdón, 4 daños superficiales, Henry. Los cuales revivís. Dividís por 2. O sea que te entran 2. Okay. El chancho te hace como una especie de placaje. ¡Pah! Te corre para el costado. No llegas a perder ni el equilibrio del todo, ni el arma, pero te impactó. O sea, eso. Probablemente unos moretones. El otro chancho. Está aplacado. A Dardo no se le va a ir al humo. Te mira a vos, Luca. Y sí, su hijo no me va a la puta. Y va a intentar encarar. Pero este turno no va a poder hacer nada. Porque sigue afectado por la capacidad de animalismo de Dardo. Qué bueno traer un experto, este tipo de cosas. Ah, gracias. El chancho estaba como loco. Encima vio como uno de sus minions fue arruinado. Ay. Empieza la secuencia nuevamente. ¿Qué van a hacer ustedes? Yo le voy a apuntar al otro chancho. Bien. Lucas se va a trepar. Porque va a ver al otro chancho y se va a trepar para que no. Henry, vos entre todo esto, entre todo el tole-tole, ¿ves que Luca? Para escapar probablemente del ataque inminente del chancho que está casi ahí mirándose con dardo, ¿ves que Luca corre hacia la pared? Apoya un pie en la pared y una mano. Y un pie, y una mano, y empieza a trepar.
Como Tom Holland. Increíble. Creo que me quedo embelesada viendo eso. Esa es mi acción. Por ahora no, porque esto está pasando todo al mismo tiempo, pero probablemente luego, después sí. Okay. El cerdo va a intentar arremeter contra Luca, que se está empezando a escapar, pero se va a cruzar con el dardo antes, así que probablemente tenga la... O sea, el ataque lo va a terminar haciendo efectivamente contra él. A menos que el dardo quiera seguir intimidándolo, puedes atacar. Es una buena idea, pero... No, lo voy a atacar, También vale aclarar que estas cosas suelen ser cada vez más difíciles, digamos. Lo voy a golpear. Sería, en este caso, fuerza más pelea. Bien. Ok. Acordate que estás con 4 de hambre vos. Dale. Sí, no, esto es... Voy a comer a sí. El que decía, no me... Hay un montón de símbolos acá. Bueno, para. Ok. No es una pifia. Bien. Por ende, no es un fallo bestial. Porque tenés la calavera o el uno en el dado de hambre, pero tenés éxitos. Entonces la tirada, en general, es un éxito. Son 5 dados. A ver, vamos. Un segundo que quiero chequear tus garras, a ver qué tipo de daño haces exactamente. Aquí está. Rotean. Armas ferales. Hacen agravados, suman más 2 a tu daño de ataque. Y hacen daño agravado a los mortales. En este caso es un mortal. Este muchacho va a tirar. Torcido. Otra vez. Ahí va. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, sacaste vos. Contra 3, la diferencia son 2. Las garras te dan más 2, son 4 daños al chancho. Cuando el chancho se le va al humo a Sebastián, se impacta con el dardo. Perdón. Ah, Sebastián, dije cualquier cosa, a Luca. No, quiero recordar que tenés inspiración. Es verdad. ¿Por qué te haces el honorable ahora? Claro, porque me van a vestir de nuevo. Como productor... También como DM, eso como te salió de DM. Traidor. Estás del lado de los jugadores ahora, amigo. Igual no le alcanza. Está bien, está bien. Pero como uno toma uno de menos de daño. Las garras de estas parecen como de águila, de halcón. Dardo, en último momento, se corre un costado y le hace como un corte enorme en un costado. La sangre del chancho inunda la escena, el olor. Dardo. Yes. Es de lo que es el karma. Está Ricardo esto. ¿Algún agradecimiento? No, pero vas a tener que hacer una tirada de fuerza de voluntad. Ok. Oh, karma. Delicioso karma. El famoso gordo Cartman. Sí. Ay, creo que no te va a notar, así es que está. Esta es sin dados rojos. Es sin dados rojos. Estás bien. Pero huele rico. Sentís como chorrea. Porque el cerdo sangra, ¿no? Como ustedes que son vástagos. Son mortales el cerdo también. O sea, la sangre cae. Y se te encanta. Te encanta. Has tomado bastante sangre animal, pero un animal que ha sido bull es una sangre mucho más sabrosa. Pero por ahora te mantenés en tus cabales. ¿Los demás? Yo voy a subir lo más que pueda, más rápido posible. Henry, falta tu ataque, ¿no? Sí, era lo mismo que antes, ¿no? Resolución más arma de fuego. Arma de fuego. Oh. Y este te va a responder, o sea, va a ser enfrentado.
Un empate, no me sirve. Voy a tirar de vuelta. Voy a usar dos veces, ¿no? Ya está, claro. Esta sería la última. Bueno, el cerdo impacta sobre tu... sobre la parte de abajo de tu brazo. Te va a hacer... dos daños más. Se divide a la mitad. O sea que es uno. Porque son daños de impacto. Son daños superficiales para la mano. Ok. Márcate un daño más. Te empuja para atrás. Y el arma... cae al suelo. ¡Ay, no! La... Te estaba haciendo más daño. Decidí tirarte el arma. ¡Ay, qué bueno! Gracias, Lord. Ninguna era mejor que la otra. Simplemente me pareció dramáticamente más apropiada. Luca, estás pegado a la pared. Quizá podés haber distraído a Henry, digamos, con eso. ¡Ay, ay, me creaste sentir culpable! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Ay! El cerdo está herido. Va a intentar curarse. El cerdo gigante, Dardo, ves como intenta empezar a cerrar sus heridas. Con un éxito. Se empieza a acomodar un poquito y empieza a dejar de sangrar tanto, pero le dolió mucho. Va a intentar atacar como un animal encerrado, por supuesto. Díganme ustedes qué van a hacer también en este turno. ¿Qué? Debería ser el último de la secuencia de combate. No voy a intentar levantar mi arma. Bien. Luca. Tenés una posición ventajosa de toda la situación. ¿Ves que cada uno de tus compañeros está renegando con uno de los animales? Sí. Dardo a los garrazos con el bicho, más cuerpo a cuerpo. Y Henry tratando de recuperar su arma antes de que el bicho le ataque de vuelta. Sí, voy a apuntarle a ese. Al que tiene Henry enfrente. Bien. Las armas de fuego se resuelven primero, así que tiramos primero. Esto era resolución más armas de fuego, ¿no? On the record, le estás tirando pegado a la pared. Sí. Me parece un montón. Solo quería hacer. Hacerle algo así. Puedes disparar así. No, Luca, no. No es tan fan como Henry, así que no va a hacer eso. Pero... Tanto hablar de Marvel. Es imposible. Qué desperdicio. No quiere distraerla de la decepción. Va a recuperar la concentración y va a poder agarrar el arma. Todo por eso. Claramente es todo por eso. Resolución más armas de fuego. Bien. Estoy haciendo todo esto mal. Pegado ahí. Ok. Un éxito, bien. Un éxito suficiente, porque este muchacho no está atacándote. Pero no es tanto daño el que hace. Le pega en una de las patas traseras. El chancho como que renguea y va a intentar igual atacar a Henry. Con una penalización por la herida, por supuesto. Bueno. No puedo robar más con la aspiración, ¿no? No. Henry, sería destreza más atletismo para tratar de esquivarlo y poder agarrar tu arma. Señor, ¿usted vio cómo estoy vestida? Él está con un éxito nomás. Si sacas más de un éxito, lo logras. Ay, dale, Henry, dale, Henry. Vos, Dardo, si querés andar tirando tu pelea, fuerza más pelea. Ok. Un éxito es suficiente. Cool. Para empatar. Correrte justo último momento de la trayectoria del chancho. Para tirar rápidamente tu arma. Dardo sigue peleando contra este cerdo inmenso. Sí, que ya están peleando casi de forma feral los dos, digamos. Son como dos animales luchando. Acá es quien gana, digamos. ¿Qué va a ser el que manda después? No, no es una cuestión super. Claro, el que se queda con la manada. Claro. Yo tengo la penalización por la herida.
Sería la diferencia de dos daños más. El chancho. O sea, lo volvés a esquivar en el último momento y le da en el otro lado. Y el cerdo ya empieza a decaer y se postra a tus pies. ¡Oh! Y no le queda mucho. Dardo, fuerza de voluntad. Mordelo, Dardo, dice la hinchada acá. Que lo muerda. Y yo estaba pensando, ¿eh? Ahora que ya está todo fuera de peligro, hay que aprovechar un poquito. Y antes que se termine de sangrar, pobre chacho. Sí, le pego morder. Antes que se haga morcilla. O sea, la fuerza de voluntad la pasaste. O sea, podrías no hacerlo si no quisieras hacerlo. No, esto es una cuestión de demostrar poder. Claro, o sea, show of dominance. Sí, son tipo que entiende el animal. Ahí va. Claro. Dardo, garra y todo. Te empezás a tragar lo que podés. Llegarías a agarrar, a saciar uno de ansia. Bueno. El tipo, el chancho tuvo varias heridas, ha perdido bastante sangre, no. Suficiente. El otro cerdo está también en sus... Empieza a intentar escapar. Le voy a disparar de donde estoy. Bien. Henry, vos también le armé la mano ya, también podrías disparar, siguiente. Cool, intento hacerlo también. Resolución más arma de fuego, los dos. Ok. Dos éxitos. Vamos, chanchito, escapate. Genera una generación de chancho hulls. Huh. Qué mala tirada. No. Y le pegan a los dos a ustedes, no, bueno. Lo acribillan como en Scarface. Pobre. Le dan al chancho y está escapando. Referencias. La noche vuelve a quedar en silencio. El dardo se levanta, todo lleno, con la boca llena de sangre. Y se prende el pucho. Con la mano toda mojada y el encendedor. Y el silencio vuelve a inundar. Luca todavía no se bajó de donde está. ¿Ya estaría? Ajá. Parece que se ha calmado la situación. Henry te está mirando maravillada. Te juro que cuando elegí este poder no para pensé en eso. No puedo creer que no lo pensaste. No, nunca lo pensé. Teniendo tantas otras cosas. Claro, no. Luca ni se le cruza por la cabeza, él no entiende. Así que como que guarda el arma y baja lentamente. Para, no bajes todavía, necesito... ¿Qué? Anotar algo. Quédate ahí, esa pose me sirve para la descripción. Quédate quieta. Luca se queda como, no puedo creer que estoy haciéndole caso a esta mujer loca. No, quiero... Hay que terminar de investigar ahí. ¿Ahí a dónde? Hay un vampiro en letargo. Sí, pero esto cambia absolutamente la situación. Ya estoy, gracias. Te puedes bajar si quieres. Gracias. ¿Sí? Y Luca se baja, guarda el arma. ¿Te va a revisar el chancho? Sí, ¿por qué no? Y Luca se va y se acerca. ¿Puedo tirar en el corral? No, no queremos tirarlo en el corral. No queremos que haya más. Bueno. No, los ghouls no tienen capacidad de generar ghouls. O sea, los ghouls a todo propósito son mortales.
Luca desconfía de todo. Sabe que no tiene lógica, pero desconfía de todo. Está bien. No va a confiar nunca más, Lucha. Hago una cosa. Déjame, voy a usar el cuerpo del chancho un toque y después te lo devuelvo, ¿vale? Yo solo necesito una muestra. Tomá la muestra, dale, tranquilo. Luca saca para tomarle una muestra de sangre y se la guarda en un frasquito, en un tuit de ensayo. Y con mucha delicadeza lo mete adentro del maletín en un cosito que sostiene otros tubitos. Listo, ya estoy con él. Cuando hace eso, Dardo agarra con el cigarro en la boca, agarra al chancho con su garra de pájaro y lo arrastra hasta el corral, abre la puerta y se para arriba del coso y se lo muestra a los demás. Los chanchos empiezan a hacer ruidos. Parece que el Dardo está hablando con los chanchos. Lo miro al que me habló. Listo, esto se terminó acá, Y me lo llevo. ¿Sos el líder vos ahora? No. Manéjense ustedes con eso. Mientras te alejás, escuchan. Te hago yo. Eso por estar ahí adentro encerrado. Fíjate qué haces con tu vida. Punto. Discute con los chanchos. No, nosotros no entendemos nada, se crea. Nada, entiendo. Y pero está como. No, se lo tira ahí. Tienen. El lugar parece estar liberado. Listo para que algún tipo de tropa de la camarilla lo acondicione de alguna manera. Pero lo importante es: ¿qué hacemos con este vástago? Y Luca va a bajar de nuevo. Che, antes de que pase nada, ¿no? Ahora que somos todos amigos, guardo la garra. Sí. Parece que hay como problemas también en la zona narco. Capaz a ustedes les sirve saberlo, ¿no? ¿Qué problemas? Hay desaparecieron un par de antiguos por ahí. Hay cosas extrañas, ¿viste? Como está pasando por ahí. ¿Te suena el nombre del funebrero? Sí. ¿Qué sabes? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué sabes de él? Y tenía como unos amigos gangren, ¿no? Como uno, y se señala. ¿Uno que se llama? ¿Uno que era amigo de cuervos? Puede ser, qué sé yo. Sí, Dardo, específicamente tenía un amigo, un aliado que era amigo de cuervos. Sí, lo conozco. Luca mira instantáneamente a Henry. La mira instantáneamente. Henry está concentrada en su cuaderno. Convenientemente. De hecho, todo este lugar era de funebrero, ¿eh? Ahora que no hay nadie, me imagino que ustedes van a hacer campamento acá y se van a quedar, ¿no? Tiene una obsesión con la sangre, puede ser. ¿Quién no? Sí, más allá de eso, de la normal. ¿Qué sé yo? Voy a acabar junto a sangre chancho. Tenés un muy buen punto y no puedo debatir eso. Pero... no, nadie sospecha de que él es el culpable de la desaparición de estos otros. Parece que vos estás desconfiando. Pensé que sabías. Obviamente que voy a desconfiar de él. Mirá, a ustedes son los que le gustan ahí meterse en todas esas cositas, digamos, donde... Y a vos te gusta llevarlas y traerlas. Y pero yo me mantengo lejos, ¿viste? No lo negaste. Mantenerte afuera te da un poco de cintura. No estás muy afuera, que digamos, si Luca mira alrededor. Y hay que pagar para estar afuera, a veces tenés que acercarte un poquito. Claro que sí. Pero ni a palo me digo, vivo acá, ¿eh? Esto que están haciendo ustedes... Volviendo, ¿qué más sabes del problema que hay con los anarquistas? No, ya mucho más, no sé, digamos. Me sorprende que no esté funebrero, no sé dónde está, digamos. ¿Ustedes saben? No, lo vimos hace unas noches, pero no. Y si se fue por algo nacido, porque este era como su santuario, digamos. Este.
el lugar donde estamos. Sí, no, no particularmente este, pero toda la zona era territorio de él. Ah. Ahí va, ahí va. Y bueno, abandonar tu terreno así nomás, ¿viste? Cerrar la puerta con llave, tomar alguna precaución. Generalmente porque querés volver, ¿o no? Sí. Y ahora tenés un kill muerto ahí abajo, andás a ver de cuánto. No, no está. No está. ¿No está qué? Ah, no, no está. Estar en letargo no es exactamente estar. Bueno, bueno, pero me entendiste. ¿Cómo eso que sí, vos también, sí, sí. Bueno. Y no lo... ¿Qué van a hacer con este muchacho? ¿Qué sé yo de este estado del orden? O sea, yo no quiero hacer nada para que se despierte y se ponga loco. Y eso es algo que debería llevarlo allá con su gente. O hacer que vengan acá, pero bueno, dejarlo acá también es un peligro. No, ya hubo chancho full. Además se va a despertar con el agujero en el brazo, ¿no? Cualquiera. La peor forma de despertarte. Sí, tiene razón, Eduardo. Una muy fea forma de despertarse. Vamos a tener que llevarlo. O podemos llamar a Arduñez y que venga. Ahora. ¿Puedo poner al Gil con eso? Que mande un equipo o algo. ¿Sabes qué? Sí. Pregúntale. No lo sé si dieron cuenta, equipo. Digamos. Tiene un punto de lado. Es una buena idea, Gen. Nadie quiere shovel. Bueno, hay que llevarlo. Lo atamos. Y moverse no se va a mover, eso puede estar seguro. Luca va a volver a bajar con la linterna. Y quiere revisarle los bolsillos a ver si encuentra algo. Tiene un puñado de dólares. O sea, haciendo referencia a esa vieja película de western. Tiene un poco de dinero en un bolsillo. Tiene un cuchillo que parece un cuchillo como viejo, decorado, como si fuera para cortar carne, pero decorado. Y no tiene mucho más. ¿Cómo es el estado? ¿Se mueve? ¿No se mueve? ¿No reacciona? El letargo es un estado inerte. Es prácticamente el estado en el que estás cuando es de día. Pero si por alguna razón el vampiro cae en ese estado, le cuesta mucho levantarse. De hecho, mínimo sangre necesita para levantarse. Mínimo. Si es que con sangre lo levantás, porque hay veces que no es suficiente. Claro. Ahí. Y aparte, si lo mordieron y no se levantó con eso... Luca mira la herida. ¿Cómo se ve? ¿Seca? Se ve como una herida en un vampiro. No sangra. No tiene sangre fluyendo. Ni sangre coagulada, ni nada. Absolutamente nada. Pasaría lo mismo con ustedes, de hecho. Eso es bueno saberlo. Sé que si nos hieren, no sangramos. No sangra, no fluye la sangre. O sea, pueden sangrar ustedes si quieren, hacer que la sangre salga, pero no. O sea, si te hace un corte, no. O sea, el sistema circulatorio de ustedes está muerto, digamos. Se activa cuando lo activan ustedes para enardecer. Pero si no, no. Bien. No. Bien. Pero bueno. Luca va a hacer lo siguiente. Va a abrir el maletín. Va a sacar dos frasquitos. En uno de los frasquitos, con una tijera muy chiquita, va a cortar pelo. Y lo va a guardar. Y de esa herida cerca de donde está, va a cortar un pedacito de tejido y lo va a guardar en el otro. Se va a sacar un aro que siempre lleva, que es así. No sé si se ve ahí. Se ve. Y está dudando mucho, pero al mismo tiempo se le nota en la cara
porque nunca tuvo la oportunidad de poder inspeccionar un vampiro en letargo, siendo él médico forense, que le puede más la curiosidad. No sé si los demás lo están viendo y se lo van a detener o no, pero va a acercar esto al cuello de él. Está acercándolo lentamente. Sí, está igual, Luca está abajo del pozo. Sí, no sé si ellos habían, no sé si ellos se habían asomado. El único que lo vería sería Dardo con los ojos de la bestia. Pero... No, sí, yo estoy ahí viendo. Y voy a pinchar lentamente. ¿Querés hacer una punción? Claro. No es muy filoso lo que estás pinchando. Tenés que hacer mucha fuerza para perforarle la piel. Bien, o sea que no hace nada, ok. No, no reacciona. Si lo que querías era ver si reaccionaba, no reacciona. Bien. Bueno, está. Es un cadáver. A todo propósito, es un cadáver. Bien. Bueno, Luca mira a Dardo. ¿Me ayudas? Vale. Empiezan a extraer a este cuerpo comatoso del pozo agoberso y lo van a llevar hasta el auto. Me voy a sacar el poncho y lo voy a tapar ahí. Ay, perdón, me quedé sin audio un segundo. Vamos a pasar a otro visitar. No es tan largo hoy. Ah, claro. Me acabo de dar cuenta, claro. Claro. Arrastran al cuerpo de este vampiro no identificado y el Dardo lo tapa con su poncho. También huele en parecido. Me quejo del olor. Apesta. Y proceden, imagino, a meterlo en el baúl. Al baúl va a ir, sí. ¿Van a hacer algo más? ¿Van a cerrar el lugar, el portón? Deberíamos, sí. ¿No? Sí. Tienen que recurrir a una cadena que tienen en el auto para eso y abandonarla acá. Porque la cadena que había original la rompieron con el auto ustedes. Sí, bueno, vamos a hacer eso. Y con eso... Los reparadores, con su consultor externo, vuelven hacia la ciudad de las flores para más o menos la medianoche. Y es un buen momento para cortar la sesión, porque me acabo de dar cuenta de que hasta se me quedan sin batería las cosas. La verdad que fue muy divertido. Sí. Cada vez que aparece Dardo me río muchísimo. Estuvo genial. Súper divertido. Jugar siempre es genial. Cada vez me olvido, digamos, que es estar en lo bueno que era. Sí. Ay, qué bueno. Libertad. Y sí, sí. No, pero son muy divertidas. Las interacciones son muy divertidas. Y traerlo al Gangrel, al lugar donde están los animales, siempre. Siempre vende. Sí, sí, y bueno, el tema de la araña, yo no puedo creer que no lo haya pensado. No, para nada. Ni a palo. Sé que fue tu inconsciente. Que fue un acto fallidísimo, sí. No, ni Luca, ni Bachi, ninguno de los dos pensó en absolutamente nada de eso. Dije, qué buena forma de escaparme si algo me quiere. Un muchacho me quiere embestir. No, claro. ¿Cómo puedo hacer realidad las fantasías de Henrietta? Esa fue la pregunta que se hizo. Esa fue la pregunta. No, cuando le cuentes me al... Me gusta cómo lo resolviste. Cuando le cuentes al pibe de la inmobiliaria, se muere. Sí. No lo puede creer. No. Bueno, sí, cada vez que Luca camine por la oficina, no lo van a poder creer. Él lo va a entender un choto, pero bueno. No, hoy qué manera de tentarlo. Ay, la verdad. Me encanta.
Muy bueno. Pero espero que no hayamos, que con las risas no hayamos diluido tanto el ambiente. Pero la verdad que la sesión fue hermosa, me divertí muchísimo. Sí. Como genial. Siempre, la verdad que ustedes son impresionantes. Tenerlo a León siempre jugando es alucinante también. Y bueno, agradecerles a ustedes particularmente por permitirme contar la historia esta y jugarla. Sí, Lord, es un placer. Dejá de agradecerlo porque acá te quiero. No lo voy a dejar de agradecer nunca. No lo voy a dejar de agradecer. Sí, sí. Sobre todo con sí, alguien sí, tan dedicado, así que. Sí, tal cual. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat, que estuvieron sí, ahí repartiendo unas disgracias ahí, tirando. Hoy en el chat estuvo unos one-liners, en el chat. Un par de canciones también en el chat. Sí, sí, sí. Increíble, increíble. La verdad que hoy estuvieron prendidos fuego. Increíble. La verdad que, bueno, agradecerles por seguirnos, por estar acá, por hacerle el aguante. Bueno, a los chicos de Curita por el Rey, a todos los que pasaron por acá, un beso enorme. Bueno, nos veremos dentro de 2 semanas para continuar un poco y a ver qué pasa con esta historia de vampiros. Así es. Chao, gente, gracias. Chao, chiquis. Chao, gente. Nos vemos. Y vamos a hacerle rey a Concilio del Sur. Sí, eso es lo único que están. Vaya. Estuvo bueno, se hizo larguirucho, pero estuvo bueno.